Bueno, la verdad que qué alegría poder contar siempre con ellos, ¿verdad? Y con estos chicos del sonido, de verdad, ¿qué sería de nosotros sin ellos? ¿Verdad? Radio Curbelo, vamos a dar un aplauso. Son buenos, sí señor, me preguntaba. Son buenos como... Sí. Y como persona también, que son muy importantes. Yo creo que a veces es más importante, aparte de la profesionalidad, que es importante, también es ser persona, y nos hacen pasar a todos un rato agradable siempre que venimos a trabajar. Y eso es de agradecer. Bueno, ya se van colocando, si son tan amables, el segundo grupo, sí. Llegan desde Arguayo, son vecinos, vienen desde Arguayo. Componentes, 26 componentes. Han estado tocando por muchos sitios de la isla. Han estado recorriendo por el norte, sur de la isla. Vienen bajo la dirección de Miguel del Rosario. Y su nombre seguro que ya muchos de ustedes lo conocen, ¿verdad? Brisas de Arguayo. Vamos a disfrutar con ellos. Somos el grupo Brisas de Arguayo. Estamos muy contentos de estar un año más con ustedes aquí. Deseando que lo pasen bien. Ahora vamos con una folía. Thank you.
vamos a hacer una visita para que bailen todos. A ver si animamos esto un poco. Para despedirnos. La visita.
sabes que vengo yo acompañada, ¿verdad? Don Hilario, venga para acá, que ya ustedes lo conocen. Evaristo, ¿este? Es que este no me llega. Ah, ahora sí. Es que yo les iba a presentar, sí, va a subir todo el grupo. Yo les iba a presentar al siguiente grupo, pero estaba hablando con don Hilario detrás y me estaba contando unas cosas tan interesantes que yo dije, yo creo que es mejor que las cuente. ¿Es o no es? Como debe ser. Hilario, cuénteme eso del reloj, a ver quién se acuerda. Ah, perdón, está durísima. Buenas tardes, mi gente de Tamaimo. Los quiero mucho. Los abrazo, un beso para todos. Ser tamaimero es algo grande y los que viven aquí también son grandes. Gracias a todos por estar aquí esta noche. Y le voy a decir una poesía de mi madre que cantaba siempre, Josefina Díaz Jiménez, decía, a ver si me acuerdo, cuando la ilusión se pierde, el cuerpo es un cementerio y el baúl y el corazón un baúl donde quedan los recuerdos. Muchas gracias.